Dios los bendiga a todos. Soy Dani Acosta aquí y me da mucho gusto poder decirles que estoy celebrando hoy mi cumpleaños con todos los que me han mandado comentarios, mensajes, que le han puesto likes, a los que han puesto algo en mi perfil de Facebook. Les quiero agradecer mucho. Para mí duraría un año para poder ponerle like a todo lo que me ha escrito. Todas las personas amables, qué bueno y mucho gusto me da. Pero hoy no se trata de mí. Hoy se trata de los 8 minutos que te quiero pedir a ti, que yo creo que sería un regalo para mi vida. Como saben, estamos viviendo en un tiempo donde hay caos, hay mucha inseguridad, hay muchas cosas pasando en el mundo y muchas personas están tristes. Mi nombre es Dani Acosta. Yo soy completamente ciego. En el 2014 perdí mi vista y perdí mis dos riñones. Yo soy completamente ciego. Pero yo solo quiero ver paz. Quiero ver amor. Y lo puedo envisionar, pero yo creo que ustedes me pueden ayudar a cumplir esa visión. Nuestro hermano George Floyd acaba de perder su vida hace unos días atrás. Y él decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Y yo hoy les quiero decir, no puedo ver, no puedo ver. No veo la justicia, no veo la paz. No veo amor ya en este mundo. ¿Dónde está el amor? Muchos son débiles para expresar amor. Entonces, ¿por qué les estoy pidiendo 8 minutos de su vida para mi cumpleaños? ¿Sabías que en 8 minutos, un poquito más de 8 minutos, ese hombre tuvo una rodilla en su cuello? ¿Sabías que era un poquito más de 8 minutos que una nave de NASA llegó afuera de las atmósferas de la Tierra? Un poco más de 8 minutos puede cambiar la vida, naciones, internacionalmente puede cambiar la atmósfera y Dios puede tocar corazones. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en 8 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que le hablases a una persona y le dijiste, hey, ¿cómo te está afectando lo que está pasando ahorita? 8 minutos de tu vida puede transformar la vida de otro. Yo no sé si te ha pasado donde tú le llamas a alguien y me dice, wow, te dice a ti, wow, gracias por llamarme. Realmente necesitaba esta llamada. Llámale a alguien ahorita. Llámale a una persona que tú crees que pudiera usar 8 minutos de tu tiempo. Hay muchas maneras en cual podemos hacer un cambio. Claro, hay oración, ¿verdad? También le podemos escribir a los gobernadores de los estados, ¿sí? A los consejeros de las ciudades. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. Pero este tiempo se trata de qué cambio vas a hacer tú. Yo ya me cansé de no poder ver paz en mi país. Paz en las naciones. Paz y amor. Enséñale amor a alguien que ni conoces. Cada uno de nosotros podemos enseñarle amor a nuestras mamás, a nuestros papás, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestros amigos más cercanos. Pero ¿cuándo fue la última vez que le enseñaste amor a alguien que ni conoces? 8 minutos de tu vida. Miren qué curioso. Dura 8 minutos para quitarle la vida a alguien, pero también dura 8 minutos para sacar al hombre de la tierra y llevarlo al espacio. ¿Qué vamos a hacer en 8 minutos? Puedes durar 8 minutos viendo un video de YouTube, o puedes durar 8 minutos escribiendo y donando a aquellas agencias que están ayudando a traer paz al mundo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Oh, pero Dani, $10, $20, eso es bien mucho dinero. ¿Gastas más en café a la semana? ¿Gastas más viendo películas en el internet a veces? Mensualmente estás pagando para tu Netflix, para tu Disney Plus. Y no estoy diciendo que eso es malo. Pero lo que sí estoy diciendo es que 8 minutos de tu vida puede transformar y cambiar esta nación. ¿No te has cansado de no poder respirar? ¿No te has cansado que tu voz no está siendo escuchada por las naciones? A mis hermanos y mis hermanas inmigrantes como yo. ¿No te has cansado que a veces sientes como que no tienes poder en un país donde has crecido desde que eras joven? Tú trabajas, pagas impuestos, pero por cualquier razón ni puedes votar. Hay muchísima injusticia. Yo también tengo familia que ha visto la injusticia en nuestra familia. Y no quiero entrar en detalles. Lo que quiero entrar ahorita es en los 8 minutos. Te pido, por favor, no te pido regalos. No te pido dinero.
No te pido nada materialístico. Te pido algo más importante, más valor que eso. Te pido 8 minutos de tu vida. Si ese hombre, nuestro hermano George Floyd, en los últimos 8 minutos que él estuvo ahí en ese piso, lo único que pudo hacer es luchar por su vida, ¿cuánto más podemos luchar nosotros por la vida de nosotros que todavía tenemos la habilidad para usar nuestra voz y nuestro corazón y decir, queremos ver justicia, queremos ver paz, tenemos esperanza y queremos amarnos unos al otro? Porque la respuesta no está en la Casa Blanca, la respuesta no está en ninguna otra casa de gobernadores, la respuesta está en ti. Pero tienes que durar unos 8 minutos para cambiar este mundo. Yo creo que si tú duras 8 minutos de hoy, puedes hacer un cambio. Va a haber un cambio en la atmósfera de amor, de esperanza, de gracia. Yo quiero hacer una oración por todos los que están viendo ahorita. Porque yo ya me cansé de no ver acción. Ya me cansé de no ver paz en mis países. Ya me cansé de no ver amor. Jesús dijo, amar a Dios tu Padre con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Y amar a tu prójimo, a tu vecino, a tu hermano, a tu hermana, así como te amas a ti mismo. Yo te motivo que lo hagas. Y en Lucas nos dice, pero ¿quién es mi hermano? ¿Sabes quién es tu hermano? Tu hermano no es nomás el que está en la iglesia. Tu hermano es aquel que está siendo oprimido. Y eso incluye a los homosexuales. Eso incluye a los que han cambiado el sexo biológico. Eso incluye al pobre, al que está viviendo en la calle. Eso incluye cada persona que tiene alguna opresión en su vida. Y nosotros tenemos la habilidad. Eso incluye todos esos niños inocentes en los orfanatos. Eso incluye todos aquellos niños que fueron separados a fuerzas de sus padres, todos los inmigrantes que todavía están enjaulados como animales, que están tristes a mi corazón, porque yo pudiera estar allí. Yo soy ciego, pero yo quiero ver paz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que haya paz en este mundo, Señor. Yo dedico este día. Tú me diste vida, Padre. En el 2014 yo me tenía que morir. Me dieron 3 meses esos doctores. Pero yo creo que hay un propósito más grande por cual tú me has traído a esta tierra. Señor, yo quiero luchar por paz y justicia para el latinoamericano, para el afroamericano, para todos aquellos que están siendo oprimidos. Que haya paz, pero que también aprendamos cómo amarnos unos al otro. No importando cultura, no importando orientación sexual, no importando religión. Señor, ya nos cansamos de ver la violencia, ya nos cansamos de ver todas estas cosas de las personas con autoridad y poder oprimirnos, Padre. Aquí el que está en control eres tú, Señor. Te pido que ya no estemos encadenados por la opresión ni la psicología que nos han tratado de imprimir en nuestro corazón, Padre. Señor, yo te pido que nos liberes, porque ya no tenemos temor, Padre. Somos hijos tuyos. Somos hijas de ti, Padre. Ya no somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios, y porque somos hijos de Dios, va a haber paz, va a haber seguridad, va a haber amor, va a haber gozo, va a haber misericordia. La esperanza va a seguir creciendo, Señor. Y yo declaro que haya una unidad y paz dentro de todos nuestros hermanos y hermanas, que nos unamos brazo a brazo en oración, y en esos 8 minutos que cada uno va a tomar la valentía de decir, yo quiero hacer un cambio. Estoy frustrado, pero yo no me voy a paralizar en el análisis. Yo quiero hacer un cambio. Señor, yo te pido que les des la sabiduría y que uses los labios de todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo para que hagan una transformación en este país, que se levanten nuevas personas. Padre, yo creo que este país está ciego al amor. Ayúdales a ver el amor de nuevo. Te damos gracias, Padre, y que este día, ahora nosotros, después de que falleció nuestro hermano, que podamos entender, Señor, que si hay una persona, si hay un hombre que entiende esa situación más que cualquier otro, eres tú, Jesús. Porque tú también tuviste que
estar en esa situación donde no podías respirar en la cruz. Padre, ayuda a este país a ya no ser ciego, pero que pueda ver. Y ayúdanos, Señor, a ya no estar en silencio, pero que podamos respirar. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Puedo darte que puedo crecer.